Hola, buenas tardes. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. De Tlacotepec de Benito Juárez a Mosoc, a Nopalucan de Tepexi de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google. Y en un minuto lo comunicamos con el mundo, a través del internet y nuestro radio online. Nos ve a través de redes sociales, en vivo, en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México. Cuando son las 4:19 y la temperatura en el altiplano poblano es de 25 grados. Buenas tardes, iniciamos este su programa, Acatzingo y su gente. Hola, buenas tardes, Coti. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos una invitada en este programa, es Elizabeth Sayas. Bienvenida, Eli. Gracias. Coti. Ah, pues bueno, bienvenida, Eli. El día de hoy pues tenemos aquí a la hija de uno de los candidatos a la presidencia de Acatzingo, que es Elizabeth Sayas, su papá, Eliseo Sayas Jaén, y pues bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Sí, ¿verdad? Porque siempre nos enfocamos, cuando son las campañas, hemos estado incluso aquí en el programa platicando quiénes son los candidatos, por qué partido van, pero yo creo que la familia es un núcleo fundamental para que los candidatos pues se animen a hacerlo, ¿no? Yo creo que quien no tiene el apoyo de su familia, pues no se animaría a algo así. Entonces, creo que la familia es algo muy importante también analizar en esta contienda, ¿no? Ver cómo lo viven ustedes, ¿no? El candidato a lo mejor es quien está al frente, quien da el discurso, a quien todo mundo conocemos, pero la familia tiene un trabajo enorme, me imagino, ¿no? O sea, debe ser muy difícil ser la hija de un candidato, de un presidente, ¿no? A veces se tienen ideas equivocadas. Que bueno, que si los hijos del presidente esto, aquello, que si no hacen nada, que si apoyan en campaña. Pero bueno, algunas dudas de las que tenemos hoy las podremos despejar, Coti, teniendo aquí a Eli. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿sí? ¿Qué piensas de que tu papá esté buscando la revancha y nuevamente esté participando como candidato a la presidencia? Pues, fíjense que me siento muy orgullosa de él. Es una persona que yo admiro y tal vez nunca se lo he dicho, pero papi, yo quiero ser como tú. Y me siento muy orgullosa. Es muy difícil ahorita porque ya el tiempo no es como antes. Yo ya no tengo 12 años, 13 años en ese entonces que él estaba en campaña. Yo ahorita lo apoyo y todo eso. Entonces, me hace muy feliz que él esté muy motivado, muy seguro, porque él es una persona súper segura, que él dice, yo voy a ganar, y desde el principio él buscó diferentes, y pues, lamentablemente, muchas personas le dieron la espalda, dirían por ahí, amigos falsos, enemigos verdaderos. Entonces, pues eso nosotros es lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, que es muchísimo. Y pues sí, ahorita él está muy motivado, muy contento, tiene toda la energía, a pesar de pues todo lo que ya vivió hace tiempo, pero pues mi familia lo apoya, mi mamá, mis hermanos, yo principalmente. Lo apoyo en todo, ahorita que andamos en la campaña, y es de que te ayudo aquí, te ayudo allá, y a mí me encanta. Sí, ¿cómo estás viviendo esta parte de la campaña? Platícanos tú un poquito, o sea, ¿cómo es tu forma de trabajo con él, o qué es lo pues, que tú haces? Pues, ahorita solamente lo he apoyado como que los días que no ha habido clases, los fines de semana, porque yo soy maestra, entonces, pues ahorita yo doy clases en línea. Entonces, pues no puedo estar como que todo el tiempo con él, solamente en las tardes y los días que pues no hay clases. Y esos días me he ido a caminar con la brigada, tocar puerta por puerta, ir pidiendo el voto, pues para que la gente nos apoye.
y nos hemos encontrado con comentarios buenos y malos. Eso yo te iba a preguntar, ¿cómo ves la respuesta de la gente, no? O sea, porque a veces ya en el segundo round algunos estarán de acuerdo, algunos en contra. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Cómo les ha ido en esas caminatas que mencionas? Pues te comento que ahí la gente opina bueno y malo, pero hay más buenos que malos, y eso es importante, porque yo le digo, pa, es que aquí te está buscando la gente, ve a verla, y quieren hablar contigo, quieren que le des la cara. Entonces, sí, hija, dime ahorita dónde voy, y pues yo lo motivo y lo apoyo en todo. Y en comparación, bueno, de esta campaña, en comparación con la de hace 10 años, o sea, ¿cómo viviste la campaña? ¿Qué es lo que piensas? Pues hace 10 años, tenía 13, 12 años, entonces estaba muy pequeña, no dimensionaba todo este mundo. Solo me importaba ir a la escuela, hacer tareas, estar ahí un rato con mis papás, pero lo que yo recuerdo es que a mi papá siempre le ha querido la gente. Mi papá es una buena persona, de verdad, yo lo admiro muchísimo y la gente siempre lo ha apoyado y siempre le hice esto, Cheo, que le dicen, y yo también ya le digo Cheo, porque la gente le dice Cheo. Sí, el apodo de cariño. Sí, ya no le digo papá, ya le digo Cheo. Entonces, sí, la gente lo ha querido y yo recuerdo en ese entonces... Es que estabas pequeña. Sí, estaba muy pequeña, pero sí recuerdo que la gente estaba ahí, le echaba ganas y lo apoyaba, y que Liceo, y me acuerdo cuando la gente se iba a caminar también, ahorita yo lo estoy viviendo, y sí es cansado el sol, la sed, que ya no aguantan las piernas, todo eso sí. Pero vale la pena, seguramente, sí, ¿no? Y también sí. Me imagino, al encontrar alguna persona, alguna señora, algún ciudadano, que dice, no, claro que sí, yo lo recuerdo y lo queremos y tráelo, lo quiero saludar. Debe ser como hija bien bonito, ¿no? Ese sentimiento de, como dices, de orgullo de que tu papá, pues es conocido y es querido. Exactamente. Qué feo sería que te dijeran, no, que ni venga, que... O sea, sí. Comentarios feos, pero pues afortunadamente por lo que nos platicas, pues les está yendo muy bien, ¿no? Sí, el domingo tuve una experiencia que fui a tocar la puerta exactamente yo y la señora salí y me dijo, sí, claro que sí. Dice, tú eres su hija, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabe? ¿Me conoce? Y me dice, no, dices que te pareces en los ojos. Dice, yo le llevaba tortillas a tu abuelita, o sea, la mamá de mi papá. Dice, no, Elisa es una buena persona, de verdad, ¿cómo no lo dejaron terminar? ¿Por qué le hicieron eso? Y yo, sí, qué canijos, ¿cómo le hicieron eso? Y todo eso. Entonces, la verdad, yo siento muy bonito al escuchar eso. Claro. También he escuchado comentarios malos, obviamente, pero los buenos, fíjate que me sube la autoestima y es de que, ay, mi papá es, no, todo para mí. Claro, motivan a seguir echándole ganas, sí. Y como dice, aunque sea cansado, andar en el sol y todo, pues esos esfuerzos son los que valen la pena y los que van a hacer la diferencia, ¿no? Sí. Un candidato que se ve apoyado por su familia, en este caso sus hijos, su esposa, los hermanos, entonces se nota que es una familia fuerte, que está unida y que va a haber ese apoyo el resto del tiempo, ¿no? A diferencia de que pues, los hijos ni se integren, dices, uy, si sus hijos no los apoyan, sí, pues entonces sí. Y bueno, platícanos un poquito de ya cómo fue tu experiencia cuando se ganó. ¿Qué recuerdas de ese día? Y pues ya después que... De ser la hija del presidente. Sí, ser la hija del presidente. Recuerdo perfectamente que el día que ganamos era muy noche. Yo no tenía noción del tiempo, no sé decirte qué hora. Pero recuerdo perfectamente que estábamos en la casa de campaña. Entonces, cuando dicen que mi papá es el ganador... Fuimos al centro, ahí al parque, Zócalo. Al Zócalo, y había muchísima gente, o sea, yo me sentía súper feliz, y fue una experiencia increíble. Sí, ve toda la alegría, ¿no? O sea, la alegría verdadera, sí. Ese del sentir de la gente, que pues ya ganamos. Y los años, bueno, el año, ¿no? Los meses después... ¿Cómo lo viviste? El trabajo de tu papá en la presidencia, el ser la hija del presidente. Y el de tu mamá en DIF. Pues, recuerdo que siempre despertábamos a las 6, 7 de la mañana. Mi mamá nos hacía el desayuno, nos mandaba a la escuela, a mis hermanos. Y ya después nos iba a traer mi tío. A mí... Y a mi hermano chiquito nos llevaban ahí al DIF, a donde estaba mi mamá.
Entonces, pues esperarla a que nos diera de comer, pero pues veníamos comiendo hasta las 7 de la noche porque ella entregada a su trabajo y supongo que no dejaba de llegar gente. Y... Sí, porque recuerdo que era el horario de 9 a 2 y de 2 a 7 de la noche, entonces ya era de que, ay, pues tengo que esperar a mi mamá. Y pues ahí tenía que estar, pero fíjate que yo me sentía feliz porque veía que mi mamá y mi papá realmente apoyaban a las personas. Recuerdo que había talleres de música, de cocina, de decoración de veladoras y todo eso, ¿para qué? Para apoyar a las mamás solteras que en ese entonces mi papá pues quería rescatar todo eso, que pues no se orillaran a otra cosa las mujeres y pues crear, emprender en el negocio más que nada. Sí, sí, había y sí, mucho apoyo. Generar un ingreso más que nada. Ajá, entonces pues yo recuerdo eso, que también pues apoyaban a los abuelitos sí. Y pues sí. Estar ahí, apoyándolos también. Estar ahí esperando de, ya mamá, ya quiero comer. Claro, pero eso entonces nos demuestra que tu mami pues estaba también entregada a este proyecto, ¿no? A lo mejor sí. Tu papá desde su trinchera y tu mamá en lo que le tocaba. Y pues a lo mejor hasta descuidándolos un poquito, sí. Pero pues sí, comprometidos a lo que estaban, ¿no? Con la gente, con el pueblo y trabajando, dando resultados, ¿no? Muy bien. Y que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el hecho de ver que realmente están haciendo algo por ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas acerca de los cursos, eso era una herramienta que les iba a ayudar a las mujeres a generar mejorar una su calidad fuente de vida, claro. Una fuente de ingreso, más que como dicen, no les enseñes a no les des el pescado, enséñalos a pescar. Creo que esto es como que lo ideal. Y fíjate que ahora las cosas son diferentes, ¿por qué? Porque ahora yo soy mamá soltera. Entonces, sé lo que es que tener que llevarle el pan a la casa a tu hijo. O sea, porque a veces te lo quitas de la boca tú para dárselo y para que el niño, el hijo esté bien. Y, o sea, son muchísimas cosas. Claro, y de verdad, desde otra perspectiva. Sí, ya lo veo diferente. Pues antes era como de que, pues yo tengo a mi papá y a mi mamá, ¿no? Pero pues ahora es diferente porque yo ya lo estoy viviendo, ya una ¿no? persona depende de ti. Exactamente, y te esfuerzas y haces esto y haces lo otro. Subes, bajas, es aquí y allá. Todo con tal de tener a la familia bien. Y algo muy importante que me ha enseñado mi papá y mi mamá, que la familia es lo más importante, o sea, sobre todas las cosas. La familia es primero. Ok, sí. Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de este tema, Eli. Sí. Servicio técnico y mantenimiento Moreno. Reparación de lavadoras, secadoras y electrodomésticos. Mantenimiento en marcas como Easy, Acros, Maytag, Samsung, Daewoo, entre otras. Venta de refacciones, mayoreo y menudeo. Además, servicio de plomería y electricidad. Estamos ubicados en calle 4 Sur, carretera federal, Puebla, Tehuacán, a un costado de la unidad deportiva Cardenales. Promoción: en la compra de la refacción de su licuadora, el servicio es gratis. Más información al 2231-3225-31. Contamos con servicio a domicilio. Servicio técnico y mantenimiento Moreno. 30 años de servicio nos respaldan. Radiotepeaca.com. Un buen dentista se hace recordar por calidad. Doctora Michelet, valoración dental, profilaxis ultrasónica, resinas, extracciones, cirugía bucal, blanqueamiento láser. Atención en Clínica de Especialidades Médicas Ferballos, tercer piso, consultorio 2. Promoción por apertura, limpieza dental 2x1, diagnóstico con cámara intraoral. Precios accesibles en todos los tratamientos. Te esperamos en 4 Norte, número 410, Santa Cruz de Milco, Tepeaca, Puebla. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Citas al 2491-2844-63. Búscanos en Facebook e Instagram como Doctora Michelet. Radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Xotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Radiotepeaca.com.
Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad, así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radiotepeaca.com. Muy bien. Oye, Eli. Y bueno, seguramente cuando estuviste ahí con tu mamá las horas esperándolo, trabajando, te diste cuenta de las necesidades que hay en el municipio, ¿no? De cómo llega a veces las viejitas, los niños a pedir algún apoyo, tantas formas que hay de ayudar. Y digo, en el año que estuvieron tus papás, se apoyó muchísimo, se trabajó en apoyar a estos grupos vulnerables, ¿no? Yo recuerdo que tu papá tenía mucha inquietud por apoyar a las madres solteras, y qué vueltas da la vida, ¿no? Ahora su hija, pues como dice, sabe lo que es tan difícil, y es pues platícanos, hijo, si no estuvieras convencida de todo esto y de lo que se puede hacer, yo creo que no estarías aquí ayudándolo. Sí, claro, o sea, mi papá está como que súper dispuesto y en la mejor disposición de ayudar a las personas, a las mujeres más que nada, que tienen hijos, a mejorar su economía, porque imagínate, o sea, lo está viviendo desde casa, no lo está viviendo como que solamente viéndolo, o sea, lo tiene en su casa. Y sí, es muy importante eso que comentas, porque pues las mujeres somos muy importantes en esta vida. Nosotras somos todo. Nosotras somos perfectas, podemos dar la vida, o sea, sí, porque eso es lo que somos, somos perfectas. Claro, las mujeres somos son todo. Trabajadoras, madres de familia, hacen que el dinero rinda. ¿Quién sabe cómo? Pero lo hacen, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, para mi papá es prioridad. Ahorita, pues las mujeres, sacarlas adelante, que tengan beneficios, que sus hijos estén bien, que vivan bien, y creo que tengan estabilidad más que nada. Y como nos decía Coti, es mejor, yo creo que es más importante apoyarlas, no dándoles 200, 500 pesos para la plaza, porque ¿cuánto les rinden? Les rinden una semana a lo mejor, máximo, ¿no? Porque las cosas pues están carísimas. Y entonces mucha gente dice, ay, no, si es que fulanito me dio un apoyo. Pues sí, para una semana. Qué padre es que te den un curso o un taller en el que aprendas a hacer algo y entonces dices, yo aprendí, invertí a lo mejor 1 o 2 meses de tiempo, pero ahora tengo un oficio y tengo algo que me puede ayudar todos los días a generar, a ayudar a mis niños, ¿no? Y verlos crecer, darles otra oportunidad, otras esperanzas de vida. Sí, claro. Y bueno, también respecto a lo de la campaña, a esta vivencia que tuviste como hija del presidente, muchas veces, sobre todo ahorita, yo creo que se encuentran con comentarios negativos respecto al hecho lamentable, ¿no? Que al final de cuentas tuvo como consecuencia la privación de la libertad de tu papá. ¿Qué mensaje le podrías dar a toda esa gente que emite un juicio sin saber realmente qué hay en el fondo, ¿no? Porque ustedes como familia vivieron una situación, tuvieron su duelo, sufrieron por un hecho injusto, ¿no? Y ahorita la gente, pues, a lo mejor juzga o lo tachan de ciertas cosas sin saber. ¿Qué ocurrió en realidad, ¿no? Muchos se dejan llevar por el chisme. ¿Tú cómo viviste eso? ¿Qué nos puedes platicar, sobre tu vivencia? Pues, no se lo deseo a nadie, de verdad. Es algo muy fuerte. Recuerdo ese día, estaba en la casa con mi mamá y con mi familia, y pues fue como de que no, es que detuvieron a tu papá. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, estaba muy chica, no dimensionaba, como les digo, todo esto.
Pero sí, sí, sí fue una experiencia no fue grata. Todo un año de no tener a tu papá cerca. Sí, sí, sí. Pasaron los cumpleaños de mis hermanos, los míos. Yo cumplí 15 años. Mi familia todavía me lo recuerda, que cuando cumplí 15 años, yo ese día me sentía súper mal porque no estaba con mi papá. Claro. Y yo decía, ay, mi papá, quiero a mi papá. Sí, fue muy feo. Es algo que no se le desea a nadie. Y fue muy doloroso porque fue algo muy injusto. Él no se lo merece, ni se lo merecía, pero pues así fueron las cosas. Afortunadamente se demostró que él no tenía la culpa, sí, que él, claro, pues, no, o sea, él tiene, claro que sí, sus actas y todo. Por eso está afuera. No fue un año muy difícil, sino no me imagino todo lo que viviste. Pero bueno, tenemos la fortuna de que se demostró que el aire fue inocente, que no tuvo nada que ver con todo lo que se le acusó y que pudo regresar con ustedes, ¿no? También imagino el día que regresó a tu casa, que pudiste abrazarlo, pues qué felicidad, qué emoción, ¿no? Sí, ese día también, ese día lo voy a recordar. Sí, no, fue algo de que no, mi papá iba a estar conmigo. Sí, fue hermoso, pero sí, algo muy, muy difícil y que pues no se nos olvida y que ahí está. Y por eso ahorita estamos con más ganas, que sea justicia, que todo lo que pasó, pues la gente sepa, ahorita que mi papá está hablando otra vez, está socializando, que se entere la gente, pues que realmente no fueron así las cosas, como la gente pues la gente mala, de alguna manera, pues lo dijo, así no fueron las cosas, él ahorita está aclarando cómo fueron, y pues lo que realmente pasó en ese momento, pero sí. ¿Tú qué mensaje le darías a esas personas que están dudando, ¿no? De, a lo mejor de su inocencia, dudar si le dan el voto, ¿qué mensaje le darías a esas personas para poder ganarte su voto? Que lo escuchen, primero que nada que lo escuchen, que mi papá es una buena persona, que realmente él no está ahí por ningún interés económico, que él realmente quiere sacar adelante a Catzingo, como terminar él lo dice, terminar su proyecto, terminar lo que comenzó, porque solamente lo dejaron un año, imagínate. Entonces, o sea, lo truncaron, todo el problema que se armó, y él quiere de verdad ver a Catzingo, a las mujeres, es como prioridad ahorita en este momento a las mujeres. Él ahorita está de candidato por el partido Fuerza por México, es un partido de reciente creación. Entonces, jóvenes y mujeres, claro, es un son partido lo muy primordial afín ahorita. Entonces, él está muy enfocado en eso, en sacarlos adelante, y pues como les digo, es de vital importancia todo, mujeres y jóvenes. ¿Por qué? Porque son el futuro. De las mujeres, los hijos son el futuro. De los jóvenes, pues también son el futuro. Entonces, pues sí, es muy importante todos sí, esos aspectos que él ahorita está tomando en cuenta. Y pues yo lo que les pido, que confíen en él, que crean en él, que él en un año hizo lo que otros presidentes no hicieron, y que él ahorita de verdad está con todo para ganar, y pues que lo apoyen, que crean en él, que lo escuchen y que voten por él este 6 de junio. Muy bien, sí es bien importante lo que mencionas, ¿no? Darse esa oportunidad de escuchar, porque a lo mejor hay gente que no tiene idea y no, pero es que mi comadre me dijo y entonces ya porque dijeron el chisme, entonces pues ya eso es. Entonces sí, darse esa oportunidad de escucharlo, hasta por si quieren saber el chisme, digo, se los puede aclarar, pero sobre todo escuchar las propuestas, escuchar lo que hizo durante el año en el que estuvo, porque hay muchos, digo, sí, los hechos hablan por sí solos, pero a veces no nos enteramos como ciudadanos qué es lo que está haciendo nuestro gobierno, qué hizo en las comunidades, y porque pues yo, si yo vivo en esta calle, veo que la mía la pavimentaron o no la pavimentaron, pero enterarnos, escuchar precisamente las propuestas, escuchar lo que ya se hizo, escuchar a los candidatos, y entonces sí te podrás formar un criterio tú como persona, no por lo que te digan, no por lo que te llegue así a oídos, ¿no? Y sobre todo en el caso de tu papá, que tal vez los que viven en la cabecera, en Acatzingo, pues tal vez no están enterados, ¿no? Porque fue, creo que, el que más ha trabajado por las comunidades. Sí, y es que, como tú lo comentas, las personas hacen juicio
sin siquiera saber la verdad. Sin conocerlo siquiera. Sin conocer, y eso es algo muy, pues, muy feo, porque pues cómo puedes hablar de alguien que ni siquiera ha dirigido una palabra con él, ni siquiera lo conoces, no sabes pues nada de él, nada más es lo que escuchas, ¿no? Pero pues lamentablemente así hay mucha gente, te digo, como hay gente buena, como hay gente mala, pero pues hay que seguir pues con este proyecto que ahorita estamos pues trabajando, y primero Dios, Diosito lindo quiera, que haga justicia, porque es algo muy difícil lo que vivimos, tanto como mi papá, como todas las personas que estaban detrás de él, porque no solamente nos fuimos nosotros cinco, mi papá, mi mamá y mis tres hermanos, y mis dos hermanos y yo. Fue mucha más gente que estaba trabajando en el, sí, en el ayuntamiento. Imagínate que ahorita estás trabajando y que te dicen mañana ya no trabajas, o sea, que dependen de ti, más, ¿no? Hijos, o sea, está muy, muy claro, difícil. Claro, afectaron a muchos que no tenían y no solo nada somos que nosotros, son más personas, pero pues bueno, Diosito sabe por qué hace las cosas, y sí. Y sí, tienen la, afortunadamente están teniendo la oportunidad, tu papá trabajó muchísimo y digo, sí, supongo fue difícil decidirse, ¿no? Si sí, si no, ustedes como familia, pero bueno, al final decidieron que sí, que aquí va otra vez como candidato, con la frente en alto y súper seguros de lo que vivieron, de lo que son, de la inocencia. Exactamente. Y pues sin ningún ningún... no sé, obstáculo para llegar con la gente y pedirles el voto nuevamente, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces él llega saludando, pidiendo el voto, y como dices, los buenos comentarios de que no, sí, sí, claro, lo queremos. Entonces, pues qué bueno que se animaron, y como dices, va la revancha, ¿no? Y no tanto pues con personas, sino con él mismo, con el pueblo, de demostrar que sí puede trabajar, que sí quiere beneficiar al pueblo. Exactamente, porque la competencia no es con nadie más. Aquí eres tú, la competencia es contigo mismo. Y mi papá sabe que la competencia es con él mismo, ni con nadie más. Y pues bueno, claro, yo creo que si llega a ganar, en el año que estuvo, me parece que fueron 127 obras, obras, ajá. Entonces yo creo que en este año se va a proponer 150 o más, ¿no? Digo, si llega a ganar, que van a ganar. Primero Dios, Yo creo que sí, como dices, la competencia es con él mismo. Y si en el año en el que estuvo trabajó tanto, ahora va a querer hacer el doble. Sí. Pues mucha claro suerte, Eli. Gracias. Mejor de los éxitos. Mucha suerte. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. Radiotepeaca.com. Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro. Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera, nosotros tenemos una solución para ti. Birmex, Bienes Raíces de México. Por solo 75 pesitos diarios, tu lote hoy será tu casa mañana. Por solo 75 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno junto a la UAP en Tecamachalco. Radiotepeaca.com. Llámame hoy mismo para más información al teléfono 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o al 2231-448856.
Lotes en Tecamachalco, junto a la Escuela de Veterinaria Isotecnia, Campus Tecamachalco, 190 metros cuadrados, posesión inmediata, excelente plan de financiamiento, con 10 mil pesos de enganche y 2 mil pesitos mensuales. ¡Qué barato! Con excelente ubicación a 2 minutos de Campus UAP y a 120 metros de carretera. Firmes. Bienes Raíces de México. RadioTepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22-31-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. RadioTepeaca.com. Ya estamos de regreso a este programa. Y bueno, ahora tenemos otro invitado. Tenemos aquí a Roberto May Martínez, que pues también tuvo la oportunidad de estar con Eliseo durante la campaña y después como funcionario. Entonces nos va también a platicar un poquito, ¿no? Como bienvenido. Cómo ha vivido estas candidaturas hace 10 años y ahora otra vez, porque pues también vemos que está el apoyo. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, darles las gracias por la invitación a ustedes y a su auditorio. Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de trabajar con Eliseo. Yo tiene más de 10 años, casi 12 años que lo conozco, y sí fui regidor en su planilla cuando tuvo la oportunidad de ser presidente en 2011, 2014, bueno, esa era la idea, ya no se concretó, no lo dejaron, fue preso político. Yo lo viví en carne propia, yo fui el único que declaró en favor de él. Sus regidores. De todos los regidores y de la gente que lo conocía, porque yo estuve ahí, no por otra cosa, no porque realmente hubiera un interés, ¿no? O realmente yo lo viví y me tocaba, ya no como regidor, sino como ciudadano. Amigo. No, o sea, sí, claro, como amigo, pero también como ciudadano, porque yo lo viví. Entonces, al tú ver un hecho, te llaman como testigo, claro. Si tú ves que alguien, pasa un accidente en la calle y tú eres testigo que no, o sea, que pasó un coche y no fue él el que lo asesinó, pues obviamente que vas a levantar la voz, ¿no? Entonces, por eso es que yo declaré a favor de él, porque yo lo viví, ¿no? Yo estuve con él, yo estuve en el momento de los hechos y él jamás dio ninguna instrucción de que pasaran las cosas como se suscitaron. La verdad es que en ese entonces escuchabas un ratito que mencionaba 120, fueron más de 170 acciones de gobierno en el menos de un año que estuvimos. Bueno, digo, yo continué como regidor porque pues al ser regidor no podían quitarme ni nada, pero la verdad es que ya no se trabajó como veníamos trabajando. Ya el suplente, la verdad es que hizo un pésimo trabajo y ya no hubo esa continuidad que veníamos de la manera que veníamos trabajando con el liceo. La verdad es que había orden, empezamos con más de 15 patrullas el día el día que tomamos protesta, ni siquiera ese día ya habíamos dado el banderazo. Estábamos platicando en algún otro programa que el día que tomaron ustedes protesta se inauguró una obra, ¿no? Iniciaron trabajando. Y con 15 patrullas, que realmente no ha vuelto a ver, creo que ni la mitad ahora, y las que están para cuidar el centro, ¿no? El parque ahí, no sé para qué las... Al hijo del presidente. Sí, la verdad es que había orden en aquel entonces, a mucha gente fue lo que le molestó. Exactamente. Eran prepotentes, eran fanfarrones, pues porque los policías hacían su trabajo, ¿no? Estaban acostumbrados a un pueblo sin ley. Entonces llega alguien a poner orden y tampoco les gusta. Y aparte porque, como lo mencionó el candidato en la entrevista pasada, que la policía pues no era de Acatzingo, ¿no? Entonces ya no era así como que le podían hacer el favor. Claro, de que por el primo, el compadre o exactamente. Lo que fuera. Bueno, y también sabemos que hace 3 años intentaste también ser pues candidato a la presidencia del municipio. Como que con el liceo iniciaste, ¿no?, tu carrera política, por así llamarlo, pero seguiste con este interés de ayudar al municipio, de participar en este tema. Pero platícanos qué pasó, por qué ya no se llegó al objetivo. Sí, yo busqué la candidatura por Morena. La verdad es que yo sí creo en el proyecto de Andrés Manuel.
de la Cuarta Transformación y busqué ser candidato por Morena. Desafortunadamente el partido está secuestrado por personas que no tienen ni la capacidad, ni las ganas, ni realmente el compromiso que ni tiene la camiseta de Morena. Sí, exactamente. Y no me dejaron, así como a mí tampoco hubo a muchos más perfiles que también eran valiosos, que también estaban, que tenían la preparación, las ganas, los ideales, los principios, que iban acorde con el proyecto de Andrés Manuel, pero que desafortunadamente no pudieron ser parte, ¿no?, de esa transformación, no los dejaron, no nos dejaron. Y luego, hoy en día es una burla, ¿no? Es una broma ese partido, es lamentable, es el peor, yo creo, por, como partido, ¿no? Como movimiento, que así es como nace, la verdad es que tenía... Tenía buenas ideas. Claro, 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 estaba bien, bastante bien construido. Hay gente valiosa dentro ese partido, pero la verdad es que la mayoría... No han sabido manejarlo de la manera adecuada, lo tienen secuestrado. Personajes. Sí, lo siguen bloqueando, así como ustedes no los dejaron trabajar, aunque estaban en el municipio, ¿no? Eso está pasando con los integrantes de Morena. A lo mejor los fundadores, las personas que tienen, sí, los, claro, ideales están, pero en lugar de darles el lugar a alguien que sí ha estado desde el inicio del proyecto, llega un priista, un alguien de otro partido, y entonces... A él sí lo dejamos. Es y, correcto. Ay, perdón. Y que incluso, pues, el mismo presidente de la República ya lo ha manifestado, ¿no? Que está decepcionado de en lo que han convertido a Morena, el partido que él ayudó a fundar, ¿no? O sea, que se ha infiltrado mucha gente que no debería. Así es. Y pues ya no es lo que él quería. Claro, y independientemente de la afiliación política que tengan, el problema son el tipo de personas, ¿no? Hablando particularmente de Acatzingo y de su candidato, es un raterazo que ya tuvo la oportunidad de estar ahí 5 años, no hizo nada más que robar, digo, yo lo sé. Conocemos a la gente del municipio, yo conozco, tengo buenos amigos que fueron parte de esa administración y que ellos mismos sabían cómo él se robaba. Obras fantasmas, sí, mal, claro, hechas, de mala calidad. Hicieron, que ni el candidato sabía, pero bueno, perdón, el presidente Carlos, ahora nuevamente candidato. La verdad es que tuvieron 5 años para hacer las cosas y no las hicieron. Las hicieron pésimo. Y ahora buscan otra vez la oportunidad. La verdad es que no tienen vergüenza, ¿no? No tienen vergüenza porque si ya tuvieron esa oportunidad de hacer las cosas y con una administración histórica que nunca, sí, claro, se ha dado tanto tiempo, la verdad es que no la supieron aprovechar. Bueno, la aprovecharon en beneficio suyo, ¿no? Porque se enriquecieron. Por eso otra vez lo están buscando. Claro, claro, él porque ya sabe, ya le gustó. Y Carlos, la verdad es que... se dice él generoso de corazón, pero bueno, generoso con el dinero del pueblo, ¿no? La verdad es que tampoco se es presidente, o tampoco se es un buen presidente regalando dinero. Si tú vas, porque digo, hay la, los hechos, hay la... Sí, la gente lo comenta abiertamente. Sí, abiertamente. O sea, pues es que mínimo él sí me regaló 500 pesos. Claro, fui a pedir un apoyo y me lo dio. Era cumpleaños, ¿no?, de los 15 años de mi hija y te daba que los para 1000, que los 2000. Y digo, la verdad es que... No, sí, sí. Un presidente no es para eso, ¿no? O sea, es un servidor público, está realmente para servirle a todos y para que haya una mejora en las condiciones de vida, en la infraestructura del municipio, la seguridad y, bueno, muchos otros mucho ámbitos que la verdad está, hay demasiadas cosas que hacer y que no se han podido hacer. Entonces, hoy con Norberto tampoco hizo una administración brillante. La verdad es que... Mucho que decir. Mucho que desear. Él sí es de Morena, bueno, viene de la izquierda, pero tampoco desempeñó un buen papel. Esa es la realidad. Y la verdad es que tampoco está sabiendo controlar hoy, poniendo orden, ¿no?, en lo que hoy es en los candidatos. Se fue Labrán, por ahí sé que tiene, él está apoyando a algún otro candidato, pero bueno, son 10, ¿no? Entonces, 11. Son demasiados. La verdad es que yo lo que haría es hacerle la invitación precisamente a todas esas a las bases de Morena, a quienes se sienten robados, a quienes se sienten traicionados por su partido, que volteen a ver el proyecto de Fuerza por México, que volteen a ver el proyecto de Liceo. Es un proyecto que tiene orden, que tiene tiempo de estarse planeando, que tiene realmente la experiencia en la cabeza, que es el Liceo, y digo, obviamente también en las personas que lo rodean, pero principalmente en él, porque es toda la vida ha sido un servidor público, ¿no? La verdad es que hay quien a lo mejor sepa vender carros, hay quien a lo mejor sepa del campo, hay quien a lo mejor sepa robar, como Abraham, o regalar dinero que no es suyo, como Calichi, y bueno, podemos... El Liceo sabe trabajar en la administración pública. ¿No? Él a eso se dedica, él realmente es un funcionario público, siempre sabe lo de ha leyes, hecho. Es abogado de profesión,
tiene toda la capacidad, la experiencia y las ganas realmente de hacer algo por Acatzingo, ganas que comparto con él, porque es necesario que nuestro municipio salga adelante, porque se ha visto en el rezago durante pues, más de 10 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque ahí aparte, antes de la administración de Lizón, también teníamos pésimos gobernantes, y la verdad es que hoy te volteas a ver a los municipios vecinos, que tampoco es que hayan tenido presidentes muy, muy buenos, pero con un poquito más han salido adelante, han, ¿no? Y la verdad es que se ha visto el rezago en muchas facetas, ¿no? De lo que tiene que ver la administración pública. Sí, se estancó demasiado, como bien mencionas, y pues no ha habido quien lo saque un poquito a flote. Se tiene la oportunidad, a lo mejor ahorita, como dices, de poner a la cabeza a alguien que sepa lo que hace, ¿no? Claro. Sí, que tenga la experiencia, las ganas. Y que ya lo demostró, ¿no? Que ya demostró cómo realmente se puede sacar al municipio adelante. No regalando dinero, no robando, pero sí generando cosas que puedan ayudar a que las mujeres, pues, generen un ingreso y más cosas, ¿no? Sí, sí, mencionan, digo, mucha gente, porque sí, mucha gente abiertamente lo dicen en el municipio, así de, pues, mínimo él me dio, o sea, mínimo que trabajen, que hagan lo que les toca. Claro, y sobre todo con tanto tiempo que tuvo, ¿no? Digo, fueron prácticamente dos administraciones, ¿no? Comparándolo contra el año que tuvo el liceo. Pues sí, si nos ponemos a ver informes de gobierno, digo, sin estar maquillados y todo, que es lo que hacen, en un año seguramente él tuvo más acciones de gobierno que los que estuvieron 3 o casi 5 años. Sí, seguramente. Y obras bien hechas. Claro. Obras bien hechas, porque también, bueno, adoquinan una calle para que a la semana la cierren y otra vez la tenga que componer. Obras pésimas. Y pues a la vuelta de los años, las del liceo siguen y siguen estando bien. Claro, sí, ahí están. Tal vez estén despintadas, ¿no? Porque no les han dado mantenimiento. La de, por ejemplo, la calle del F-19, el sí, del COBAE. No sé si tuvieron la oportunidad de estudiar, yo sí. Sí, nosotros decíamos, sí, yo ahí estudié. Estaba lleno de polvo, ¿no? Llegabas polveadísimo. Sí, y también fue una de las primeras obras que inauguramos en los beneficiando a muchísimos estudiantes y que sigue al 100. Sí, no tiene un solo bache, no así tiene. Es, están obras bien hechas. La entrada también, digo, la idea era un distribuidor vial inteligente, pero que obviamente es la entrada del municipio, es la imagen del municipio, no se terminó. Una florecita, aunque sea, ¿no? No se terminó porque la idea era otra, ¿no? La idea era hacerlo todavía mucho más bonito. La verdad es que ya no dio tiempo porque precisamente pues. Pero en 10 años nadie ha hecho nada más, ¿no? Ni siquiera han cambiado con el letrero, ¿no? De Acatzingo, uh-huh. Yo pienso Acatzingo, que es la entrada. Entonces, esa es la imagen que proyectamos, ¿no? De descuido, de abandono como municipio, ¿no? De rezago, obviamente. Y que con el liceo, pues la verdad es que estaba cambiando, ¿no? Esa imagen del municipio en el poco tiempo que se tuvo con la feria, por ejemplo, ¿no? Que digo, se gobierna para todos, para los adultos, para los jóvenes, para las mujeres, para los, niños. Estudiantes y para los niños, obviamente, y para todo se estaba haciendo acciones que realmente beneficiaran y que proyectaran una Acatzingo diferente. Claro. Okay. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A lo mejor más adelante tenemos la oportunidad de tenerte gusto, aquí y seguir platicando. Con gusto estoy con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.